entrevista que teníamos con Nicolas Adler. It's important to win this game and you are the one responsible who made the goal in last game. So talk to me a little about the plan that you have tonight. Well, it's a very, very important game for us tonight. I mean, it's a season decider, so I mean, we pretty much just have to go attacking, looking for goals from the first minute, but yet still, we still have to keep our composure and our shape. What is the plan with the team? I mean, we just have to keep playing the way we're playing. You know, hopefully, everybody plays and does their job, and we just look for goals. I mean, we need a goal to tie it up and another goal to win, so that's pretty much our plan. What are you expecting about the other team? Well, they're not going to change. They're not going to change very much from the other night. So we still, I mean, I'm not really worried about them. It's more about what we do. You know, we stick to our game plan and know we'll win. Thank you. Bueno, y ahí teníamos la palabra de Nicolas Adler, evidentemente un jugadorazo. Sí, y novato para los Highlanders, pero se ha consagrado como uno de los goleadores del equipo y lo más importante en él es que no desperdicia oportunidades. Sí, y otro de los jugadores que también ha sorprendido mucho en los Highlanders es Joshua Hansen. Sí, en los últimos partidos ha lucido muy bien. Principalmente al principio era un jugador que se lo puso como un delantero más, sin embargo, ahora está cumpliendo una doble función como un volante defensivo, atacando, sumándose al grupo de compacto que tienen los jugadores en la línea media. Sí, en los últimos partidos lo que yo he observado principalmente que ha mejorado mucho más su posición, o sea, su posicionamiento. Exacto. En las jugadas ofensivas, sus compañeros lo buscan y ha anotado varios goles últimamente. Podemos decir que es un jugador casi polifuncional, sí. Porque ya no se dedica únicamente a atacar. En medio campo, y colabora defensivamente permanentemente. ¿Qué le parece si vamos a ir a ver la entrevista que teníamos justamente con Josh Hansen? Hansen, talk to me a little about the plan that you have tonight, defense and offense. The plan for tonight for the game, obviously, offensively we need to score. Right now the score is 2-1, so we need 2 goals at home in order to advance. So we just need to attack from the get-go all the way to the end of the game. And then defensively we just need to give them nothing, you know, just to be compact and to give them no opportunities for opportunities on goal. Respecting the plan R from Rochester R. For Rochester, I think they're gonna hang back and just play defensively. Right now they have a 2-1 lead, so realistically they don't need to score any goals. But I think they're gonna hang back and just try to stay tight defensively and not give us anything. Thank you, Rim. Efectivamente, ahí lo teníamos a Joshua Hansen, siempre con su gran simpatía. Es un jugador muy, muy simpático, muy accesible y practica muy bien el español en algunos momentos. Sí, sí, hay muchos que están haciendo eso. Yo he tenido la oportunidad de conversar con él. Pero también hay otro jugador, que no lo hemos mencionado todavía, que es un jugador habilidoso 100%. Fabriz no es. Efectivamente. Para mí ese es el hombre show. Sí, es el hombre show. Es el hombre que prácticamente maneja todos los hilos del ataque de los Puerto Rico Highlanders. Es un jugador, como decía recién, muy habilidoso. Y es un jugador difícil, o sea, para las defensas oponentes. Yo bromeo con la gente por ahí que las defensas de los otros equipos, cuando él coge la bola, dicen, ay, Dios mío, este tipo de nuevo. O sea, porque sí. Es rara la vez que él toca el balón y no hace algo que sea problemático para la defensa oponente. Sí, aparte es lo que le da un poco la vistosidad al juego. Extraordinariamente. O sea, sale de ese juego aburrido, le da esa tónica de movilidad, esa tónica de habilidad que realmente es lo que el público por ahí a veces quiere venir a ver. Fíjate, lo que yo te había comentado, el año pasado él había intentado ser un goleador principalmente. Este año como que se ha dedicado más a las asistencias. Pero vamos a ver justamente una entrevista con Fabriz Noel que hacíamos antes del encuentro. A lot of persons are expecting that you are the one who could make that goal that need Islanders to win this game. What do you have to say about that? What I can say about that's really good expectation because I will give
more than 100% that I have today. And all the teammates, we're going to put everything on the field to win the game because it's like a final for us, and we're going to push everything. If I can score one or two, I will do whatever I can to score a goal tonight. You have a plan. You have a plan, so you could make that everybody was expecting. Right. So my plan is to just make them happy. If that's what they want, I will do it to just make them happy and satisfy them and make the team happy. And if I couldn't do it and I just give it to somebody else and do it, I'll maybe an assist. But tonight they have to expect a lot of things from me because I will give whatever I want tonight to just make the team go to the semifinal. Thank you very much. Thank you.